Ver rutinas, así que ahora les voy a mostrar cómo es mi rutina de mañana haciendo colegio online. No les conté a ustedes, pero me cambié de colegio a uno online, virtual, porque el colegio que yo iba era muy exigente y no podía dedicarle el tiempo que yo quiero a las redes, así que me cambié a este. Es educación americana y es virtual, entonces yo estudio desde mi casa, como cuando estábamos en cuarentena. Entonces, ahora voy a poder dedicarle mucho más tiempo a las redes sociales y a crear contenido, que es lo que a mí me encanta. Y por eso volví a YouTube, porque yo siempre les decía que no tenía tiempo para subir video a YouTube, porque YouTube lleva muchísimo tiempo editar un video. ¡Uy! Me cae Jeffy. Pero bueno, ahora que me cambié de colegio, voy a poder dedicarle mucho más tiempo a YouTube, que es una de mis redes sociales favoritas. Yo amo YouTube. Así que voy a estar subiendo videos más seguido, esténse atentos. Nada, hoy les voy a estar mostrando lo que es mi rutina de mañana. Yo casi siempre me despierto entre las 8 y 8 y media y después de ahí arranco mi día. Me gusta mucho hacer las cosas a la mañana a mí, porque es como cuando tengo más energía. Entonces ya me cambié, porque si me quedo en pijama no puedo ser productiva. Me cambié, me hice mi rutina de skincare, desayuno y ahora voy a arrancar. Me voy a arreglar un poco el pelo porque tengo que crear contenido para unas marcas. Así que les voy a estar mostrando todo lo que hago mi mañana y Jeffrey me vino a hacer compañía. Thank you.
tengo que grabar para estas tres marcas de maquillaje. Primero Givedam, estas bases en polvo que son así, son hermosas, muero por probarlas. Después para Kaya, que es esta marca de maquillaje de acá, tengo que hacer un videito. Acá tengo una base en barra, bueno, tengo varios productos, voy a hacer un Get Ready With Me para ellos. Uy. Y por último Kiko, que es esta nueva colección que me mandaron. Esto lo tengo que hacer urgente, lo tengo que mandar hoy para que me lo chequeen, así ya lo puedo subir. Así que ahora tengo que grabar estas tres marcas de maquillaje. Así que ahora voy a grabar para estas tres marcas de maquillaje que tengo acá, que esto me va a llevar un tiempo largo, pero bueno, no importa, tengo que hacer esto urgente. Y nada, aparte estoy re emocionada por probar todos los productos. Y lo de Kiko, y yo ordené acá todo mi escritorio, lo limpié porque siempre que me maquillo se mancha todo este vidrio, entonces ya dejé todo súper ordenado. Y ahora voy a subir a mi cuarto para grabar lo de Maku Shop, que me mandaron dos pares de zapatos y tengo que crear contenido para ellos, así que ahora voy a subir a mi cuarto. Y nada, recién estuvo lloviendo. Amo la lluvia. Hoy es un día muy de otoño. O sea, miren. Bueno, tengo que crear contenido para esta marca que se llama Maku Shop. Probablemente la conozcan. Primero tengo estas botitas así, re lindas, que ahora para esta época del año me encantan. Por dentro tienen así suavecitos, son re cómodas y calentitas. Y después estos borcegos, que miren lo que son. Son así como un poco más altos de lo que suelen ser los borcegos. Y tienen este bolsillito acá. Re lindo. Tengo que hacer un vestite conmigo para TikTok. Así que ahora voy a elegir la ropa. Acá estoy eligiendo qué outfit voy a usar con cada par de zapatos. Bueno, este es el outfit que usé con los borcegos. Ahí les mostré un poco como el detrás de escenas. Así quedó mi cuarto. Ahora voy a ordenar todo esto porque es un caos. Hola a todos, bueno, estoy acá en el living con mi computadora porque tengo que hacer varias cosas. Tengo que empezar a editar este video que estoy grabando ahora, arreglar unas cosas de unos sponsorships de Estados Unidos con algunas marcas. Tengo que terminar de hacer unas cosas para mandar a las marcas también. Y tengo que organizar mi día y mi semana. Así que voy a hacer todo eso ahora, que me va a llevar un rato largo, pero bueno. Quiero editar este video hoy y subirlo hoy. O sea, quiero tratar de subirlo hoy a la tarde. Voy a ver si lo puedo lograr. Pero yo creo que si me concentro bien, lo puedo lograr. Voy a almorzar esta tartita de choclo. Ya almorcé y todo, así que se terminó mi mañana. Hasta acá llegó el video de hoy. La verdad que aproveché al máximo mi mañana hoy porque hice contenido para cuatro marcas, que capaz suena poco, pero me llevó toda la mañana. Les cuento que
ahora me voy a dormir una siesta y después a la tarde voy a dedicar toda mi tarde a estudiar, a hacer tarea del colegio, que eso se los voy a mostrar en otro video. Cuando haga mi rutina de noche les muestro todo eso. Díganme en los comentarios qué tipo de videos les gusta ver acá en YouTube. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like a este video e irme a seguir a mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok. Les voy a estar dejando mi nombre por acá en la pantalla. Espero que les haya gustado mucho el video, la verdad que a mí me encantó grabarlo. Amo YouTube, voy a estar mucho más activa ahora, así que esténse atentos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!